Ven, Señor, tú que te sientas sobre querubines, que brille tu rostro y nos salve. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor que viene a salvarnos esté con todos vosotros. Estamos en la segunda semana de Adviento en las Américas. Sobre todo los que nos ven por Nazaret Televisión celebran hoy la fiesta de la Virgen de Guadalupe, por eso tenemos también este cuadro, primero de los que vinieron en barco desde México, copia del verdadero cuadro hecho no con mano de los hombres en Guadalupe, en México, y lo veneramos aquí en esta parroquia. Pidamos pues la intercesora de todos nosotros, la Virgen María, emperatriz de la América, pero también reina, señora, ama de todos nosotros en esta Iglesia Universal, que nos guíe hacia el puerto seguro, puerto de la salvación, regazo de su Hijo, Jesucristo Salvador. Hagámoslo primero pidiendo perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, Padre de las misericordias, que pusiste a tu pueblo bajo el singular patrocinio de la Santísima Madre de tu Hijo, concede a cuantos la invocan con el título de Guadalupe que busquen con fe decidida el progreso de los pueblos por los caminos de la justicia y de la paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Eclesiástico. Surgió Elías, un profeta como un fuego, cuyas palabras eran horno encendido. Les quitó el sustento del pan, con su celo los diezmó. Con el oráculo divino sujetó el cielo e hizo bajar tres veces fuego. ¡Qué terrible eres, Elías! ¿Quién se te compara en gloria? Un torbellino te arrebató a la altura, tropeles de fuego hacia el cielo. Está escrito que te reservan para el momento de aplacar la ira antes de que estalle, para reconciliar a padres con hijos, para restablecer las tribus de Israel. Dichoso quien te vea antes de morir, más dichoso tú que vives. Palabra de Dios. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Pastor de Israel, tú que guías a José como a un rebaño, resplandece ante Efraín, Benjamín y Manasés. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Dios de los ejércitos, vuélvete, mira desde el cielo, fíjate, ven a visitar tu viña, la cepa que tu diestra plantó y que tú hiciste vigorosa.
Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú fortaleciste. No nos alejaremos de ti. Danos vida para que invoquemos tu nombre. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Aleluya. El Señor que nos gobierna, el Señor que nos da leyes, el Señor es nuestro Rey, Él es nuestra salvación. Aleluya. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al bajar del monte, le preguntaron a Jesús sus discípulos: ¿por qué dicen los letrados que primero tiene que venir Elías? Jesús les contestó: Elías vendrá y lo renovará todo. Pero os digo que Elías ya ha venido y no lo reconocieron, sino que lo trataron a su antojo. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que Jesús se refería a Juan el Bautista. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Elías fue el profeta del siglo X antes de Cristo, más de 900 años antes de Mesías. Él estaba profetizando en el, digamos, reino del norte, Israel. El pueblo de Dios estaba dividido en dos. Entonces él profetizando en Israel era de los pocos que se quedaron con la fe auténtica, fe en verdadera, en Dios verdadero, que poco a poco estaba descubriendo su rostro a este pueblo elegido, a Israel. Y los demás cedieron ante cultos paganos, eran idólatras. Por aquello, aquella famosa cena del juicio en el Monte Carmelo, entre 450 profetas del Baal, uno de los ídolos, y único profeta de Yahvé, de Dios verdadero. Y todo el día invocando que baje el fuego y consume las víctimas que han preparado aquí los sacerdotes, y nada, ninguna respuesta, silencio total. Pero cuando por la tarde ya, y además todo el altar, la víctima arrojada con agua, mojada totalmente, invoca profeta verdadero, Elías, el fuego del cielo este baja y consuma delante de los ojos de todos los testigos aquella víctima a Dios Yahvé. Y este que hace bajar el fuego del cielo, ¿no?, y que hace volver corazones de los padres a Dios. En este sentido, pues tiene que venir antes de Jesús, Redentor del mundo, Mesías, Cristo verdadero, ¿no? Y Jesús hoy indica de que se lo esperaban en otra manera, ¿no?, con sus ideas mundanas, que será tanto Elías como Mesías, como pues gobernadores o reyes poderosos que van a usar a los enemigos políticos de este pueblo y otras cosas que se imaginaban en su reinar sobre el mundo con la venida de Elías y Mesías. Y por eso lo trataron a su antojo. Y como lo han rechazado a Elías, a mi precursor, también me rechazarán a mí, no reconociendo mi misión auténtica de liberar a este pueblo, a los demás, de la esclavitud del pecado y fruto del pecado, la muerte eterna.
Entonces entendieron que les hablaba, se refería a Juan el Bautista y a sí mismo como verdadero Salvador, Mesías esperado por el pueblo. Nos equivocamos muchas veces con nuestras expectativas del reino de Dios, de su venida gloriosa, de que pues está lejos de nosotros, tenemos una imagen muy deformada del Creador, Señor de la tierra, del cielo, como alguien que rige, qué sé yo, desde confines del universo, este mundo, y apenas nos ve a nosotros, percibe nuestros pensamientos, palabras y obras. Y si en algo tiene que, digamos, afectarle mi comportamiento, se es algo grande, ¿no? Y Jesús se acerca tanto a nosotros que nos dirá: yo os voy a juzgar de cada obra, de cada palabra, de cada pensamiento, que todo está en mí. Todo que habéis hecho a uno de los pequeños, por pequeño que sea, insignificante que sea, me lo habéis hecho a mí. Yo lo siento como hecho a mí, de bueno y de malo. Así de grande es nuestro Salvador. Entra en profundidades de nuestra vida, nuestra historia, y nos quiere salvar desde su presencia divina, corazón abierto, herido por nuestros pecados, que no nos quiere pagar de la misma manera, ¿no? Restáuranos, Señor, en nuestra fe, que brille tu rostro en nuestra vida y nos salve tu presencia amorosa en medio de nosotros, que nos salve, que nos salve, que nos dé aquel fuego del Espíritu Santo que haga purificar nuestra fe de la idolatría del mundo, de lo pagano, de lo mundano que afectó todavía a nosotros como creyentes y nos aleja de vivir en ti, confiar en ti plenamente, plenamente. Que consuma también a nosotros, como decimos en la Pregación Eucarística, como víctima viva para alabanza de tu gloria en Cristo, unidos con Él. Que se sacrifica por los hombres y es redentor desde su padecimiento, sufrimiento, la cruz, y nos invita al mismo camino de redimir a los demás con Él. Sí, la fe verdadera en medio de la idolatría, de los ídolos inventados por los hombres. Eso pasaba 10 años de la llegada de los españoles al corazón del reino de las aztecas, ahí en México. 10 años antes, en 1521, empieza también la aventura de cristiandad, es decir, se empieza a predicar la fe verdadera, auténtica, y 10 años después, 10 años después, uno de estos autóctonos, un azteca de la clase baja, Juan Diego, va al catecismo y a la misa de mañana, porque solo por la mañana se celebraban entonces las misas, y salió de su casa de noche todavía para ir pronto, 3 horas, 14 kilómetros tenía que recorrer cada día para recibir catecismo e ir a la misa, pero lo hacía con gusto. Ya antes de la llegada de los españoles y de los misioneros como franciscanos que también le bautizaron, era conocido como una persona meditativa, reflexiva, que está un poco con distancia a todo, estando en el mundo interior de su corazón. Y así fue, también aceptó con fe auténtica aquella religión nueva que trajeron los españoles, y por eso iba todavía a profundizar en ella, al catecismo, ¿no? Y es cuando, pasando por famosa historia, no voy a contar en detalles, ¿no?, pasando por el cerro de los de Tepeyac, pues está primero sorprendido por una música celestial como canto de pájaros que nunca había oído, y después, cuando cesa la música, le llaman por su nombre, Juan Diego, Juanito, y él se acerca a la cumbre para ver en este cerro de Tepeyac a la bellísima Señora, la Virgen María, que le está invitando para que vaya al obispo del lugar de México y le pida que se construyera aquí una capilla para su hijo y para ella, que en este lugar
está dispuesta siempre a escuchar llanto y tristeza, alegrías de este pueblo, purificar y curar todas sus diferentes miserias, sus penas, sus dolores, hacer de madre para ellos. Entonces él enseguida, encargado de esta misión, pues va a presentar al pueblo petición de la Virgen, pero claro, un pobre, pobre que no conoce ni español, tiene que usar el traductor. La Virgen María le había pronunciado su petición, le hablaba en náhuatl, el idioma de los aztecas, y entonces hace pues desoído, es decir, no la atiende el obispo tal como debería esta petición. Y después de regresar, segundo encuentro, aparición de la Virgen María, esta le anima para que vuelva otro día al obispo, y otra vez, será el domingo, día 10 de diciembre, presentará otra vez esta petición. Pues lo hace obediente, pobre Juan Diego, con sus... era persona mayor, 57 años, bueno, para los aztecas, porque mediana edad de los hombres era 40 años por entonces, y parecía ya de los que sobreviven más que otros, ¿no? Y otra vez se presenta, esta vez el obispo, después de la misa del domingo, tiene más tiempo de escucharle, pero le hace un encargo. Sí, yo con gusto, aunque no lo creo del todo, pero atenderé petición de esta señora que la ves, que te encuentra, pero que haga un señal, un signo, para que yo lo crea, que es verdadera la misión que tienes. Bueno, vuelve, tiene la cuarta aparición. No, todavía me he equivocado, porque la cuarta aparición será cuando él... día después va camino al pueblo donde fue catecizado y a la misa, a venir con el sacerdote a su propio pueblo, porque su tío Juan Bernardo se moría, ¿no?, enfermo de una peste, traída también de Europa. Es entonces cuando, para no entretenerse con la señora en la cima, da rodeo a la montaña y no quiere encontrarse con ella. Y es cuando el Evangelio de hoy, Jesús baja del monte preguntando a los discípulos. También la Virgen María baja, se pone en su camino cuando no quiere evitarla y le pregunta, ¿dónde vas, Juan Diego? ¿No? Y le promete que no te preocupes, tu tío será curado ahora en este instante, pero tú vayas camino directo a México y presentes al obispo aquella señal que le pidió, recoge las flores ahí del cerro de Tepeyac. Y él subió, recortó flores, rosas de Castilla, que en este invierno no deberían estar ahí, crecidas y flagrantes, frescas, con el frío. Y él lo recoge. La Virgen María, cuando baja al camino donde está ella, las pide, las coge la Virgen María y las deposita otra vez en aquella tilma que llevaban los aztecas, ¿no? Y él, recogidas las rosas, va directo al obispo. Y ya sabéis la historia, cuando abre su tilma y está echando dos flores al pie del obispo, aparece en aquel momento este cuadro de la Virgen María, ¿no? Siempre Santa María, siempre Virgen. Pues la Virgen, presentándose en el idioma de los aztecas a este pueblo, se llama Madre del verdadero Dios, que es raíz de todo, aquel por quien vivimos y todo se mueve, creador de las personas, creador del cerca y del junto, Señor del cielo y de la tierra. Todos esos son símbolos y lenguaje de los aztecas que la Virgen María usa para convencer a este pueblo que ella es verdadera madre del rey, que lleva con su cinturón negro dentro de su sí virginal, de su vientre virginal. Y ella dará a luz este rey que gobernará a ellos, y él quiere encontrarnos en este templo que van a construir para ella, para él, para Dios verdadero, hijo de María,
Hijo de María, Señor del cielo y de la tierra. Y cuando la Virgen María, en quinta aparición, se presenta a este tío de Juan Diego para curarlo, también le dirá su nombre, contando la historia, quién es y a dónde ha ido Juan Diego. En vez de buscar sacerdote, irá al obispo. Pues la Virgen María le dirá el nombre: yo soy la Virgen María, y usa este nombre de Huetzalcóatl. Bueno, una cosa que suena después a los oídos del obispo y los demás, la que está aplastando el dragón de piedra. Como no conocen este idioma, pues los españoles, por la pronuncia de este nombre de María, lo identifican con Guadalupe, ¿no? Un santuario aquí en España, en Extremadura. Y es entonces cuando se da en español este nombre a la Virgen de Guadalupe. Pero la que está aplastando el dragón de piedra significa la que está aplastando vuestros ídolos, porque los aztecas estaban adorando estos dragones de piedra con su cola, representando cometa, que una u otra vez aparecía en su cielo como un dios desconocido y temeroso al quien deberían dar culto. Pues la Virgen quiere abatir, como Elías antes, idolatría del pueblo de Dios, también este culto falso, religión falsa, idolatrías de este pueblo, y a traducirlos al dominio de Dios verdadero, Señor de la tierra y del cielo. Y todo eso del icono que está dibujado en esta tilma de Juan Diego, que se conserva milagrosamente 500 años ya, en vez de desaparecer 20, pues toda esta simbología nos habla de la Virgen María, madre de este pueblo y de los demás pueblos del mundo. Entre las constelaciones que hay en este manto de la Virgen María, no están algunas, que están justo de donde debían estar, en el pecho, constelación del Virgo, de la Virgen. Y en el vientre debería estar constelación, aquel firmamento de aquella noche de aparición de la Virgen, constelación del león, Leo, león de Judá, el Mesías. Así que todo, toda la simbología, hasta los últimos descubrimientos de nuestro siglo de ciencia, de racionalismo, de los ojos de María que están reflejando toda esta escena con diferentes personajes que estaban en el momento de aparecer el cuadro, ¿no?, delante de Juan Diego. Qué bonito que esto está reservado para nosotros, que tenemos oftalmólogos, que tenemos microscopios electrónicos que pueden llegar a lo minucioso de algo que nos viene del cielo como regalo. También para nuestra época de incredulidad, de idolatría moderna, donde el hombre sustituye a Dios. Pues todo eso Dios nos quiere purificar, volvernos al camino del verdadero Salvador. Pidamos a la Virgen de Guadalupe, pidamos también a su gran mensajero pobre Juan Diego, ahora santo, que nos lleven al abrazo de Dios, que nos lleven también a encontrarlo en los brazos de San José, patrono de este año, que este 8 de diciembre es año jubilar de San José por mandato del Papa, y cada día se puede ganar también indulgencia plenaria rezando, con las demás condiciones de indulgencia plenaria, una oración de San José. Hoy lo haremos ya al final de la misa, delante del altar de San José, rezando a este patrono de la Iglesia Universal, San José. A él dedicaremos también otro sermón. Y ahora, a la Virgen María, imperatriz de la América, madre de todos los pueblos, presentemos nuestras oraciones confiadas. Por la Santa Iglesia, para que acogiendo con humildad y fe el don de la revelación divina, sea cada vez más canal de gracia, de perdón para toda la humanidad. Roguemos al Señor por todos los pueblos de la tierra, en especial de las Américas, para que descubran en la condivisión de los bienes materiales, culturales y espirituales el camino seguro para un futuro de progreso real, en la fe, en la sanidad, en la paz y fraternidad. Roguemos al Señor.
por los más necesitados, para que todos reciban la ayuda, el calor de un servicio generoso por parte de quienes, como María, consagran su vida en beneficio de los demás. Roguemos al Señor. Y por todos los cristianos, para que encontrando en la Virgen María la fuente de la alegría, de la confianza en Dios, viven su fe con autenticidad, con el testimonio valiente ante los ojos de las herejías de hoy. Roguemos al Señor. Oh Dios, fortalece en nosotros el deseo del bien, refuerza nuestra esperanza, confírmanos en la fe y en la caridad. Por intercesión de María, la Virgen Madre, la Virgen de Guadalupe, que nos precede en la peregrinación de la fe por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra, del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y el trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Para nuestro bien y toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, estos dones y transfórmalos con tu poder en sacramento de salvación, en el que, al cesar los sacrificios simbólicos que hacían nuestros padres, se ofreció el verdadero Cordero, nacido maravillosamente de la Virgen intacta, Jesucristo tu Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre, porque si del antiguo adversario nos vino la ruina, en el seno original de la hija de Sion ha germinado aquel que nos nutre con el pan de los ángeles, ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María. En ella, madre de todos los hombres, la maternidad redimida del pecado y la muerte se abre al don de una vida nueva. Así donde había crecido el pecado, se ha desbordado tu misericordia en Cristo, nuestro Salvador. Por eso nosotros, mientras esperamos la venida gloriosa de Cristo, unidos a los ángeles y a los santos, proclamemos el himno de tu gloria, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu Santo, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él,
porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando de gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión, de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte hoy en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévalo a su perfección por la fe, por la caridad. Acuérdate también nuestros hermanos que durmieron la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Juan Diego y cuantos vieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como hijos del verdadero Dios y hijos de María, que estamos guiados a confiar siempre más en el Hijo suyo, Salvador del mundo, Jesucristo, usando sus palabras, dirijámonos a Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo Salvador, Hijo del Altísimo, Hijo de María. Dichosos los invitados a la mesa del Señor.
Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Como hemos pedido ya desde los domingos, primero que se acerca a la comunión las personas que comulgan a mano y después comulgan a la boca, podéis después peregrinatorio, primer banco, para recibir al Señor a la boca. Mirad, la Virgen está encinta, da a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, Dios con nosotros.
Dios mío, yo creo en ti, te adoro, espero en ti y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no te adoran, no te esperan, no te aman. Dios mío, yo creo en ti, te adoro, espero en ti y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no te adoran, no te esperan, no te aman. Dios mío, yo creo en ti, te adoro, espero en ti, te amo. Y te pido perdón por los que no creen, no te adoran, no te esperan, no te aman. Oremos. Señor Dios nuestro, que el sacramento recibido manifieste siempre en nosotros tu misericordia para que alcancemos la salvación por la encarnación de tu Hijo, los que hemos celebrado fielmente la memoria de su Madre, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Dios bendiga, Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hermanos, podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. De nuestro Señor Jesucristo. Amén. Las pequeñas hojitas, hay oración a San José, que la vamos ahora a rezar este patrono de la Iglesia Universal y patrono este año jubilar en la Iglesia. Oh San José, cuya protección es tan grande, tan fuerte y tan inmediata ante el trono de Dios, a ti confío todas mis intenciones y deseos. Ayúdame, San José, con tu poderosa intercesión, a obtener todas las bendiciones espirituales por medio de tu Hijo adoptivo, Jesucristo nuestro Señor. De modo que, al confiarme aquí en la tierra a tu poder celestial, te tribute mi agradecimiento y homenaje. Oh San José, yo nunca me canso de contemplarte con Jesús adormecido en tus brazos. No me atrevo a acercarme cuando Él descansa junto a tu corazón. Abrázale en mi nombre, besa por mí su delicado rostro, y pídele que me devuelva ese beso cuando yo exhale mi último suspiro. San José, patrono de la Iglesia, ruega por nosotros. Amén.